And try to convince her about come here and always say, mami, please come. Es malo para usted estar en la casa y respirar el mismo aire. Please come to me. It's bad for you. Breathe the same air. Come. And my mother is old. She's here. She's here. She'll start with the exercise, the yoga, tai chi. Tai chi, ¿puede decirles qué ejercicios empezó a hacer usted, por favor? Empecé a hacer ¿cómo se llama de eso? Es lo que, Yoga, tai no, chi, la otra que luego tú haces con zumba. Zumba. Empecé porque aquí primero se empieza caminar, acá en el centro, caminar y luego ya la Zumba. Y luego ya todos los ejercicios que hacemos con una liga, con las pesas, y luego ya otra vez la zumba. Y pues sí, me relajó bastante, ya me sentía más, con más ganas de caminar y ya pues ya de pararme temprano y bañarme y venirme para acá. Y ya tenía más, ¿cómo se dice? Más despejada mi mente. Ya no nada más ver televisión, hacer limpieza One de la thing, this casa, is true perdón. and unforget, mentioned before, my mother for her age and for her weight, su peso, sorry, she always said I can't walk or I can't use the stairs because hurt the knees. So, and after she do the exercise here, she feel more better and always here is benefit for her because we know are more worried about her because always stay in the house alone. But so and here she coming and the people that Jacob is coming is the doctors or nurses, I don't know, I'm not sure, but take the pressure, the blood, the sugar, and she have care from here. And she have friends too. Muchas cosas que yo tengo de acá, principalmente de la clase de inglés, de los ejercicios y pues de las clases de Claro. inglés que he estado participando.